Hello, hello, bienvenidas a otro vlog. Estamos comenzando en la noche, es muy tarde. Bueno, no tan tarde, pero voy a cocinar cena, sino que hoy pasé en la computadora todo el día, entonces no les filmé vlog. Generalmente mis lunes son así, como que de catch up con todos los emails. Estaba hablando con mi contadora porque estamos a punto de terminar el año. Tuve que revisar varios videos que Ger estaba editando y todo ese tipo de cosas. Entonces como que nada muy interesante. Pero ahorita les quería mostrar la receta que voy a hacer. Es el Melty Monterey Jack Burgers. Se ve deli. Y voy a hacer, mejor que pedir de 4 porciones porque Katy está aquí. La computadora de ella como que no está funcionando muy bien y tuvo problemas con unos videos que se le perdieron. Y sé lo frustrante que es porque a mí me ha pasado. Entonces le dije que cuando quiera puede venir a utilizar mi computadora y trabajar desde aquí. Entonces está aquí, así que voy a hacer, miren esto qué cute, un mini aderezo balsámico. Te mandan todo, literalmente no gastas, no se desperdicia nada porque solamente tienes que usar los ingredientes que están aquí. Entonces vamos a hacer esto, pero esto nos toca lavar porque está como con tierrita. Y les aviso qué tal quedan. ¿Qué pasó con la joya? ¿De la crees que es para ella? No es para ella, no es para la gordita esta comida, pero sí te vamos a dar comida. Ya te vamos a dar comida. Ok. Y lo que hago es utilizo esta misma bolsita para botar como que toda la basura. Y como les dije, todo lo demás se recicla. Los cartones y todas esas cosas en las que vienen la comida. Así que, bueno, aquí tenemos todos los ingredientes. No se ve tan difícil. Esperemos que no, porque ya tengo hambre. Miren, tenemos los panes, el queso. Lo mandan porcionado por cantidades. Como les digo, pedí para 4 personas, entonces mandan 4 bolsitas. Esta salsa que no sé qué es, esta también, 2 cebollas, vinagre balsámico, el aderezo, la carne la estoy descongelando, el ajo y las papas. Y aquí están los ingredientes y las recetas. Mañana vienen conmigo, no les mostré que hoy también me fui, después de que se fue Wendy, porque hoy estuvo Wendy trabajando aquí todo el día conmigo, me fui a quitar las uñas porque mañana nos ponemos uñas navideñas, así que ya les mostraré eso también. Vamos a lavar aquí, miren, ahí tengo descongelando la carne y... ¿Qué pasó? Saluden a la señorita, saluden a la señorita. Ay, Dios mío, ok. A lavarnos las manos y a lavar las papas. Sí, 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 sí. Estamos listos, ahora vamos a servir. Dice que pongamos un poquito de la mezcla de... Esta es la salsa que mandaron, que es como con un poquito de ajo. Las instrucciones decía que derrite el queso en la hamburguesa, pero se me caía todo al pan, entonces decidí no hacerlo todo ahí. Igualito se cae porque es muy pequeño. Y las cebollas. Sister, tú no quieres cebollas, ¿no? Y ponemos papitas también. A ver, babe, ven a comer, ven a hacer el taste test. Oh, se ven buenas esas papitas. Bueno, everything is good. Ok, ahorita hago lo de Katy. Tú no quieres cebolla, ¿no? No, gracias. A mí me parece que las hamburguesas son super messy, por eso no. Pero esta creo que ya la he comido, ¿no? No, es otra receta. O sea, parecida a la que hicimos. Son diferentes recetas. A ver, baby. Oh, ¿qué tal? Está. Sí, está bueno. Pero medio mes. Ya con la panza llena, por lo menos.
Por lo menos con la barriga llena. Voy a interrumpir mi video un rato. Ojalá Hernán no se duerma, porque si Hernán se duerme no voy a poder terminar de filmar mi video. Entonces, pero a Katy se le borraron 2 videos. Perdió, o sea, no se perdió todo, pero se perdieron 50%. Sí, literal, exacto, 50% de todo el... Y claro, esos son 2 videos que teníamos que hicimos juntas. Y no solamente eso, pero perder 2 videos en Vlogmas es como retrasarte una semana en video regular. Entonces, bueno, estamos tratando de trabajar hasta que el cuerpo aguante. Sí. Ni modo. Y o sea, literal vamos a salir con 2 ropas porque, bueno, me va a tocar filmar esto ahorita y de ahí el resto. Pero no importa, o sea. Ustedes entiéndanme. Creo que la gente entenderá. Ojalá. Ya ni modo. Ah, iba a traer la luz. Me estaba poniendo un poquito. Ok. No dormimos ahí. Tengo que salir en 15 minutos. Me voy a hacer mis uñas. Ayer me las quitaron. Vamos a tener uñas navideñas el día de hoy. Pero me llegaron 2 paquetes, entonces. En espíritu de Vlogmas, que estamos todo el tiempo juntas, quiero abrirlas con ustedes. Pedí más café. Este es el café que tomamos todos los días, Hernán y yo. Es de Nespresso. Entonces tengo el delivery automático. Como que Amazon ya sabe que después de que pasan, creo que son como 25 días, te envían automáticamente para que así no se te acabe. Entonces me envían estos y si necesito adicionales puedo pedir más. Pero este es el pack que pido, que viene el Odacio. El Melocio, que es como que el más rico, el más dulce. Y este que es el más fuerte, el Stormio. Entonces tenemos 3 tipos diferentes. ¡Oh, wow! Este set gigante de brochas que pedí para lavar estas. Se lavan bastante bien en el dishwasher, pero nos hemos dado cuenta que a veces cuando las metemos con otras cosas que están un poquito más sucias, como es vidrio, creo que se impregna, no sé cómo. Entonces, como no las queremos meter solo a las botellas, porque literal en estas solo ponemos agua para no tener que estar comprando botellas de plástico, utilizamos estas que son reciclables y nos han funcionado bastante bien. Pero como tiene agua, queremos que estén como limpiecitas, así que creo que es más fácil simplemente lavarlas con un brush en lugar de meterlas a la dishwasher. Quizá de repente como para sanitizar, así como hacemos los cubiertos, las metamos, pero quiero comenzar a lavarlas a mano. Entonces pedí este set de brushes, pero están gigantes, aunque creo que funcionan. Déjenme, voy a abrir. Parecen para limpiar baño de los grandes que están, pero no, decía for the kitchen. Veamos si entra. Ah, no, sí. Perfecto. Ok, bueno, cuando regrese lavo todas estas que las he tenido aquí atrás en espera que lleguen estos y de ahí las podemos volver a llenar con agua. Y también pedí este set de gel porque a mí me encanta cuando me peino y Hernán un día utilizó el mío y le encantó y se acabó todo. Entonces pedí este paquete que vienen 3. Yo había pedido el negro. No sé cuál será la diferencia, pero este llegaba más rápido y tenía mejores reseñas. Entonces pedí el amarillo. Pero yo tengo demasiados baby hairs, entonces siempre utilizo gel aquí arriba. Esto y esto es el paquete más grande. ¿Será? Ah, creo que esta es la bata de Hernán. Sí. Y nuestros slippers. Todavía no he cambiado. Sí, esta es la bata que le pedí a Hernán, que les dije. Le voy a dejar para que él se pruebe más tarde. Esta es la talla medium. Ay, quizá esta me quede a mí, entonces si es que es la medium. Bueno, ahorita no tengo tiempo para probarme, pero miren estas pantuflas. La última vez que les compartí cuando llegó la mía, estaban en descuento todavía. Entonces, si es que las quieren, están increíbles para dar de regalo. Súper baratas y la calidad está... ¿Y a quién no le gusta un set de pantuflas? Miren cómo viene en esta bolsita. Y son... La tela está súper, súper rica. ¡Oh, my God! ¡Me encantan! ¡Wow! Son súper, like... Pensaba que iban a ser más...
No sé por qué esperaba un poquito menos calidad, porque costaron creo que $14 o $15. Pero tienen como el piso y son como de Sherpa. Están lindas. Y estas son las de Hernán. Entonces vamos a ver. Me encanta que vienen en una bolsita. Las voy a volver a meter para mostrarles por Instagram también. No sé por qué estoy tan cansada. Sueno como que... like, no entiendo. Son las de Hernán. Ok. Están súper cute. Me encantan para regalos, como les digo. Si es que quieren, les dejo los detalles de todo, como siempre, en la cajita de información. Vamos a sacar este por si nos toca cambiar la talla. Y ya. Ahora sí, con ustedes nos vemos en un ratito. Me encanta. ¿A quién más le trae tanta felicidad el arbolito? Yo más bien lo prendo durante el día porque es cuando estamos aquí. En la noche, como estamos durmiendo, hasta que cenamos y demás, el arbolito está prendido, pero de ahí en la noche lo apagamos. Ok, voy a agarrar las cosas que necesito. Oh, déjenles muestro mi outfit que no hemos hecho en mucho tiempo. Outfit del día, este suéter, no sé si lo vieron en mi haul de H&M. Me encanta el color, súper cómoda, estoy puesta la talla medium. Estos collares son todos de la boutique y este lo compré en Santorini, en Grecia. La cartera es de Luxury Garage Sale. Mis jeans también son de H&M, no son de la orden que les mostré reciente, sino antiguos. Pero son súper, súper cómodos y son como con la basta un poco más ancha. Y mis zapatos son Nike. Me encantan. Y estos zapatos, cada vez que les muestro, déjenles muestro, les encantan. Pero ya no los tienen. Ya los he buscado en todo lado y no hay. Hay los Air Max como en diferentes colores, pero esta combinación de color específica, no sé por qué ya no la sacan, si es tan linda. Pero bueno, ok. Vámonos. Han pasado como 4, 5 horas, ni siquiera sé cuánto tiempo. Son las... Y me acaba de llegar un mensaje que me había olvidado. Great. Son las 3 de la tarde. Un señor viene a reunirnos aquí en la casa a las 4. Tengo que enviar dos campañas súper importantes con cambios. Tengo que enviarle un montón de cosas a Dulce y a Jera. Y ni siquiera he comido. Pero ¿quién te manda, Carol? ¿Quién te manda? Las uñas me quedaron hermosas. Me encantó el diseño, miren. Súper simple. Pero tienen un gorrito de Santa aquí. Están súper cute. Oigan, y me estoy dando cuenta que mi piel... no tengo nada de maquillaje. Hoy no me puse nada porque pasé con la mascarilla todo el día. Pero está bastante bien, va mejorando. Estuvo un tiempo que dejé de tomar birth control y se me brotó toda la cara. Pero el birth control es... no va bien con mi cuerpo. O sea, me... es una locura. Ah, de hecho, ya que estamos hablando de eso, tomo un segundo para decirles de que siempre me preguntan, ¿y que cómo se cuidan ustedes bien? Y quién sabe qué, o sea, quizás sea mucha información, pero siempre me preguntan. Hubo mucho tiempo que estuve, no, bueno, no mucho tiempo, algunos meses que traté la pastilla anticonceptiva, probado como 7 diferentes marcas. La que más me como que medio funcionó fue la última, que fue Milan, pero igual, o sea, yo sentía de que, no sé cómo explicarlo, pero saben, o sea, las mujeres tenemos hormonas y ustedes saben cómo nos sentimos como cuando alguien está, como algo está diferente. Bueno, me sentía rara, no era como yo. Aparte me sentía súper cansada por full tiempo y no era yo. Entonces dejé de tomar las pastillas. Y el tiempo que no tomo pastillas, la mejor manera que me ha funcionado es utilizar una aplicación. No es de que se la recomiendo, es muy riesgoso porque no estás utilizando ningún otro método para cuidarte. A mí me ha funcionado porque de alguna manera he llegado como a unirme o sync con el calendario. Entonces es esta aplicación que se llama PC. Es esta. No sé cómo, pero es una aplicación. Es literalmente P.C. Se ve así, como este dibujito. Y como ven aquí, yo ya voy más de 300, o sea, más de un año, 339 días, bueno, casi un año, controlando mi regla, cómo funciona todo mi cuerpo por este app. Y te da opciones de track your period, try to conceive, try to get pregnant, como que depende. Incluso si quieres quedar embarazada, esta
esta aplicación te ayuda porque te dice los días que estás ovulando. Entonces, de la misma manera, a mí me dice los días que estoy ovulando, que son los días que tienes como una alta probabilidad de quedar embarazada. Entonces, esos días yo veo en el calendario y literalmente es como un horario. Es de que estos días, ¿saben? Ahí es cuando te cuidas y literal, si no quieres quedar embarazada, entonces no tienes relaciones durante esos días. En particular, si te puedes cuidar, o sea, todos sabemos de los métodos anticonceptivos que utiliza, que existen, pero para mí simplemente ha sido súper fácil con esta aplicación. Te dicen, aquí pones cuándo comienza tu periodo, cuándo termina, y esto te dice aquí los días que estás, tienes probabilidad alta de quedar embarazada, media o baja. Entonces, déjenme ver si es que les digamos aquí octubre. Miren. Entonces aquí te dice, estamos en el calendario y aquí abajo dice fertility low. De igual manera, cuando está alta, te dice la fecha y te dice high. Entonces, así es como yo me cuido y me ha funcionado perfecto. Como les digo, no es de que les estoy diciendo, bajen la aplicación, no se cuiden, no, porque cada cuerpo funciona de diferente manera. Y a mí me tomó casi 6 meses que la aplicación literalmente esté como que, este día te va a venir tu periodo. Y es literalmente, cuando me llega la notificación, me viene mi comadre. Entonces, a mí me ha funcionado increíble y así no tengo que andar tomando hormonas, no tengo que andar inyectándome nada, no tengo que, no sé. Entonces, bueno, espero que eso haya respondido sus preguntas, que siempre me las hacen. Y una disculpa, Jera, por esta plática, que literal él debe estar como que, ¿qué diablos estoy editando en este momento? Pero bueno, la mayoría de ustedes son chicas. La mayoría, digo, porque sé que también hay hombres que nos ven. Así que, ok, espero que esa información les ayude. Ahorita que me acordé, dije, se los voy a mencionar porque si no me olvido. Voy a ver si es que en una hora puedo comer, responder emails, dejar todo lo que tengo listo para reunirnos con el señor que viene a las 4 de la tarde. Salgo tranquilo. ¿Y qué, pues? Te vinimos a hacer compañía. Está mejor sin la compañía. ¡Oh! Esa es la verdadera manera que Hernán nos trata. Por favor. A mí me encantaría que me traten mal así, que me hagan arepa. Me encantaría, me encantaría. ¿Oíste? Pero yo ayer te hice hamburguesas y no hice tanto show. Oye, ¿has hecho arepas con gouda cheese? No, el queso el gouda. Claro, sí. Las de carne. Oh, las de carne. Las de carne se hacen con ese queso. Oh, sí. ¿Qué es que les hago? Miren a mi vecina. Ya está invadiendo mucho aquí. No. No. Sí, demasiado. Mentira, no. Si yo fue quien le dije que venga, porque la pobre ha estado de una mala leche. Pero I feel it, sister. Estás pa... No sé qué estás pagando, pero es mi primer vlog me más. Siento, yo solo me siento estoy con tan tanta mal. Gana. Tanta gana de hacerles vlog más. Pobre cosita fea. Y el mundo me dice, no lo hagas. El mío fue así también. Por eso me da I have sympathy. Y le digo, Katy, no te preocupes, tú puedes. Ayer ya quería abandonar un blog y que no, ya no quiero. Y yo sé, porque yo también me enojaba y yo decía que ya. Y le digo, Katy, tranquila, si lo puedes salvar, hazlo, like, todo el esfuerzo vale la pena. Entonces se sentó a editar otra vez. Le tocó volver a filmar. De ahí, ah, creo que sí les contó, nos tocó volver a filmar a las dos juntas. Y le dije, no importa, yo tengo que trabajar, pero yo te ayudo a filmar. Y yo me acosté también tarde, pero lo está logrando, lo está logrando. Lo edito el video y me sale de que 3 horas para bajarlo, o sea, 3 horas. No, no, un lío, pero Bella, bueno. ¿Qué es este desastre? ¿Por qué? Sacó su cobija. Vives gratis aquí, lo único que te pido es que no desciendas acá. Vamos a abrir unos paquetitos mientras Mr. Moro nos hace... Hernán feliz porque empiezo a que le compraron algo. ¡Yeah! ¡Ah, somos friends! The best Christmas present ever. He estado esperando por esta bebé por mucho tiempo. ¿Quién te lo dio? Por mucho tiempo. Katy la tiene. ¿Sí? ¿La usas? ¿Cuál es tu review? Ayer la utilicé, ayer. Ni te peinas, mírenla cómo anda. Ayer la utilicé y por eso es que pude venir en tiempo, porque con esa me seco. Ajá. 10 minutos máximo y hasta me hice churrito abajo, pero o sea, como que... I love it, a mí me encanta. Es algo que he estado esperando, o sea... Yo quiero este attachment, though. Este attachment es nuevo. Baby, me vas a yo no lo tengo.
Les juro que, no por las cosas materiales, pero no puedo creer. O sea, es como que cuando comencé a... What do you mean? No puedo creer que ahora trabajo con marcas que me mandan cosas. Like, no, es como que... Ah, te la mandaron, cuéntale, sí. Yo pagué mi dinero. No, 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 fue regalo. Fue regalo. Mitad y mitad fue. Porque fue para el Christmas de que hicimos y que max budget $100. O 150. Sí. Ya. Entonces me dieron y que, bueno, ok, hay un máximo, ten esto, and then I got... Pero okay. A mí, yo prefiero eso, que me den la parte para yo comprar la cosa que yo quiero. Que me den una cosa que yo no quiero. Ah, sí, total. O sea, bueno, sí. Pero Katy, literal, hicimos, como les había dicho, este Secret Santa para los adultos y a los chiquitos les compramos cosas. Y ponemos un budget de $100 así. Y todo el mundo a veces como que pones una cosa de 120, 130, así. Katy, que 200 para arriba. Y nosotros de que, Katy... No, sí dio otras opciones. Pero no, mi papi, es que justo me tocó mi papi. Mira, Hernán, este es para ti. Are you excited? ¡Yeah! Oh, es este el pen. Exactly. Yeah. Woo! O sea, ¿hace cuántos años? Hace 3 años. Eso, Katy. Tú puedes. ¡Yay! Lo logramos. Oye, en mi canal nunca me ven con glasses. Se van a decir, ¿y esta loca con lentes? Mm-hmm. Mm-hmm. El fan que queríamos. Damn Daniel. Bueno, voy a hacer una campaña con QVC de los regalos para Navidad. Entonces me dijeron, ¿qué regalos te gustaría que te den de Navidad? Y yo de que, este para mí y este para Hernán. Y nos mandaron los dos. Y le puse como que, I would like this. Le digo, por ejemplo, para mi esposo le daría algo así. Uh-huh. Otra opción que les puse para Hernán era el pizza oven. El que se llama. Oh, ese es demasiado chévere, sí. ¿Qué pasó? Ese no mandaron. Solo mandan uno, pero este cuesta el triple. Prefiero comprar el that one, exacto. Yeah. Dile que te dé eso de regalo de Navidad. De regalo. Entonces, sí. The feeling. Bueno, este Dyson es también purifier y este Hernán lo hemos estado buscando y viendo, pero uno de los Dyson están como que agotados, todo el mundo los quiere. Y dos, el que necesitábamos, yo no sabía esto, no sé si a ustedes les interesa este tema, pero ha sabido ser que los purificadores de aire son eficientes si es que... son eficientes dependiendo del pie, de los pies cuadrados que tengan. Entonces no es de que puedes comprar un purificador y lanzarlo en un cuarto, porque si el cuarto es muy grande no va a purificar de la manera que necesita purificar. Entonces compramos uno pequeño. Ya, yo tampoco. Hernán me dice que no puedes comprar el que te... Yo pensé uno. Yo también. Uno para cualquiera. Para... Bueno, entonces compramos uno pequeño para nuestro cuarto y les juro que desde que compramos ese purifier no me despierto con la nariz tapada, porque antes todas las mañanas era la nariz tapada, y ya con eso me ayudó muchísimo. Pero el que necesitábamos para esta área, porque es gigante, tenía que ser un específico y era súper caro. Entonces, y queríamos uno bonito, porque como todo es abierto, no lo puedes esconder en ningún lugar. Entonces estábamos en búsqueda de uno y como les digo, cuando estoy haciendo esta colaboración con QVC me dicen y que qué les gustaría, porque como que te entrevistan y te dicen queremos que escojas cosas que vayas a utilizar, o sea, no cosas que en realidad tú quieras y seas honesta al decir a la gente que vas a comprar. Entonces les dije como que bueno, honestamente quiero todo tu catálogo. Honestamente, toda tu tienda. Sí. QVC es demasiado bueno porque tiene de todo. Tienen de todo. Pero no, cuando hicimos, por ejemplo, la campaña para otoño, escogí unas, porque en realidad lo que querían era unas calabacitas de madera y un reef de madera. Y esas eran y que $30. Y me mandaron eso. También creo que por eso han de decir y que le vamos a dar esta ahora por Navidad porque ya la... Pero bueno, el punto es de que voy a comer. Tenemos nuestro Dyson, ya les voy a mostrar. Y gracias, baby. A la hora, baby, cuando quieras, donde sea, a la hora que tú quieras, en el país que tú quieras. Y una arepita para Bella y una arepita para mi gorda. Ya le pongo. ¡Wow! Hernán ya abrió su regalo. Coño. No sirve. Tenía baterías. ¿Sí? Sí, eso es. Ah, venían baterías. No, están ahí puestas, mira. Oh, sí. Yo iba a decir, ¿será que ya las boté? Ah, no, ya sé lo que pasa.
It's plugged in. Oh, it's on. ¿Allá? Belle está muy emocionada también. Ahí está. Oh, I feel it. Lo siento. ¿Cómo le subo? La intensidad, por ahí de la pregunta. Oh, mira, tiene una barrita de que te enseña how high it's going. Creo que el de Hernán que compró para nuestro cuarto también te dice cuánta humedad tiene. No, ese es nuestro nivel de contaminación, creo. No. No. Conchale. ¿Qué dice? Sí, creo, porque se ve como bacterias. Sí. Miren. Wow. Le puse lucecita a mi pesebre también. Ajá, ¿y se le puede subir el nivel? No, ese es máximo. ¿Viste que le puse lucecitas a mi pesebre? Oh, qué cute. Enfócate, cámara. Ahí está. Basura. ¿Cómo se pone esto en automático? Estas maracas les traje a Ali y a Liam para que cuando recemos la novena puedan... Son de México. No sé si les mostré en el blog de México, pero son de México. Ah, y otra cosa que quiero que Hernán se pruebe es este. Can you open it, Katie, please? Try it. ¿Tienes todo? ¿Una bata? Tú dijiste que querías una. Está bonita las sleeves, porque yo siempre tengo que estar rolling them up. Qué bueno, a él sí le quedó. Yo creo que la mía la voy a cambiar por una medium. Me encanta. ¿Sí? Está bonita. Me encanta. ¿Cómo están los sleeves? No, ¿está no, bien? ¿Es una más grande? No. Está bien. Porque sí, mira aquí, like it fits him alright there. Pero usualmente you want nightgowns to be really oversized. This is good. Es que Hernán no es que se pone como nosotros sin con ropa interior. Él se pone así con ropa. O sea, él las usa. Te ves como en este. ¿Cuál es el juego? Baby, she just really? Unplugged it. Yeah. Sorry. It took what? 30 seconds. Toma, es que también prueba estas a ver si es que te queda. Oh my god, there's a set. Ya. How cute. Las compré en Blayarnes Negro. Uh-huh. Estaban en $14 las pantuflas. Y la. Perfecto. Mira. Y las de estas en 30. Y son de Pottery Barn. Están como chiquitos, pero está bien. O sea, no, entonces ahí no está bien. ¿Por qué los hombres son así? ¿Por qué un pie le queda bien? El de allá le queda bien. ¿Le sacaste el papel? Sí. No, no, ya me entró. Está apretado, pero sí. Ya. Ya. Oh, ahí está. ¿Do they give way? I think so. ¿Esto es lo que querías, bebé? Sí. No, no. ¿Cómo es que? ¿Y que sonríe? No, ¿cómo es? Sonríe. Alza la ceja. ¡Ah! Oh. Deja de sonreír. Esa es tu cara de modelo. Cambia ese pelo. Ok. Qué guapo. So handsome. ¿Estás seguro que así está bien? No te pido una más grande. I would. Ya, yeah, una más grande. Ok. Si es que compran, pidan más grande. Porque yo pedí la small y me voy a pedir una en medium. Y a Hernán le pedí la large y le voy a pedir, o sea, la extra large. Perfecto, pero me gustaría más grande. No, es que with these you want it to be comfy, like to sí. Wrap around you. Con las batas quieres que sean cómodas. Y estas son mis pantuflas. Pero bueno, creo que eso va a ser todo porque le voy a pasar los vlogs a Jera. Porque día de aquí vamos a... O sea, voy Hola, a limpiar... Hola, Jera. No. Yo le hablo a Jera por aquí. Sí, ya sé. Lo único que voy a hacer es limpiar no, aquí. ¡No! ¡Se volvió loco! ¡No! ¡Al lado de Baltasar! Coño, Baltasar, te voy a purificar el aire. No. Eso en el piso, Hernán. No me pongas eso ahí. Bueno, me voy a despedir porque, como les digo, ya tengo que pasarle los vlogs a Jera para que comience a editar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya me toca bañarlo otra vez. ¡Nos vemos en el próximo vlog más! ¡Adiós! ¡Bye!